automatizados, porque ya lo que había que irlo manejando adecuadamente ya se terminó. Habíamos nosotros pagado hasta el mes de octubre, sin que se nos venga la asignación de octubre, algunas cosas, sueldos, salarios y algunos proveedores. Y cuando ya nos vino la asignación de octubre, ya estábamos en deuda con el IES, estábamos en deuda con el BEDE, con el SRI, y en una reunión que hubo el 3 de enero en Machala con el señor presidente de la República y otros funcionarios, yo había manifestado al señor viceministro Esteban Torres y al señor gerente general del BEDE de que sería bueno que si nos van a asignar poco a poco, porque si nos dijeron, se diga también al SRI, al seguro, al BEDE, que proporcionalmente se nos vaya reteniendo los alícuotas que les corresponden a ellos. Pero no ocurrió eso. Llegó octubre y nos cobraron hasta el día, hasta el último día, hasta el mes de enero. Se llevaron casi la mitad de la asignación nuestra, los mismos organismos que le he estado mencionando, y por lo tanto, entonces de ahí ya no podemos hacer prácticamente nada. Y lo más preocupante es pues que ni el ministro de Finanzas, ni el señor presidente, ni ninguna autoridad gubernamental nos dicen que hagamos una hoja de ruta, un programa como para poder ir igualándonos. No, no sabemos si en esos problemas andamos nosotros el día de hoy. Claro, pero bueno, la suerte es de todos, ¿no? Casi todos Es están en el general. grupo, es general, ya. ¿Y qué lecciones saca usted, señor alcalde? Además que usted tiene experiencia ya en esto. ¿Usted cree que se va a poder vivir de la esperanza de que el Estado nos dé el dinero? Y tiene que haber alguna forma, conversado con otros alcaldes, a ver cómo se puede resolver el problema. Lastimosamente, el municipio de Espíndola y otros del país inclusive, dependemos en un 90 o más del 90% de las asignaciones gubernamentales que le corresponden a estos municipios por orden legal y constitucional. Y ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Yo he conversado con algunos conciudadanos de mi cantón y les he dicho que vayamos aportando un poco más de lo que veníamos haciéndolo, capaz de demostrarle al gobierno nacional de que sí estamos haciendo el esfuerzo, pero que se nos mire hacia acá. Nosotros estamos por ubicación geográfica en el sur oriente del país y un poco aislados. Eso nos perjudica en cierto modo porque si inclusive arman un paquete turístico por Catamayo, Macará, llegan hasta Macará, vienen hasta Carimán y regresan acá. Y por el otro lado igual, entran por Catamayo, Gonzalo Macrema y van a Macará y como que nos dejan. Igual nos miran las instituciones gubernamentales a nosotros y por eso vivo yo reclamando, gestionando de que a nosotros también se nos mire de la misma manera que a los demás cantones. Entonces, mire, de los aproximadamente 100 mil dólares que habían aportado los espindolenses en tasas e impuestos el año anterior, hoy tenemos proyectado recaudar aproximadamente 400 mil dólares. Ya estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido, pero necesitamos sin duda alguna las asignaciones del gobierno para poder arrancar en algunas obras, principalmente de saneamiento ambiental. La parroquia 27 de Abril, La Naranja, que usted la conoce, doctor, a veces tiene días sin agua. Tenemos que abastecer con tanqueros y con otras cosas el líquido vital. Y estamos nosotros haciendo ese proyecto de agua, pero necesitamos definitivamente la asistencia gubernamental. ¿Qué pasa cuando les llegan los recursos a ustedes? ¿Qué ocurre con los recursos? Mire, al inicio le dije que sería bueno si nos va a transferir el gobierno el mes de noviembre todo lo que corresponde a deudas del municipio con el IES, fuera de que nos coja noviembre. Pero no, ellos, llega el dinero
y cogen todo hasta el último día de la... ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? El Seguro Social, el mismo BEDE y el Servicio de Rentas Internas. Son los primeritos que tienen el privilegio de retener los fondos que a ellos les corresponden. Es más, el IES, si algún conciudadano nuestro afiliado al seguro, dependiendo del municipio, asiste a hacerse un chequeo o una atención al Seguro Social y estamos ese día en mora, nos mandan la planilla como que si fuera atendido en una clínica particular, a que les paguemos atención por haber estado en mora. Y estamos en mora porque el gobierno nacional está también en mora con nosotros. Así están sucediendo las cosas el día de hoy. O sea, en principio parece injusto, pero luego son deudas que ustedes mantienen con el BEDE, hay que pagarlas. Hay deudas con el seguro, hay que pagarlas. Hay deudas con el SRI, hay que pagarlas. Sí, sin duda sí, pero también es entendido pues que todo eso se retiene, esos valores se retienen, perdón, automáticamente cuando el gobierno nacional pone las asignaciones. Y si el gobierno nacional no pone las asignaciones, pues no es culpa nuestra, es culpa del Estado y tampoco es culpa exclusiva del actual gobierno. Él heredó este problema del mal gobierno del señor Guillermo Lasso. Ya, hay que reclamarle a Lasso y hay que seguir con eso. No, si hubiera cómo, fuera bueno, pero no hay cómo hacer eso. Solo estoy haciendo un comentario de que no es el gobierno del señor ingeniero Noboa, no es el responsable exclusivo, sino que heredó este problema, creo yo, un 80 o 90% del gobierno anterior. Y con el gobierno de Lasso, ¿ustedes también permanecían impagos? ¿O cobraban al día? Hasta cierto punto estábamos al día, pero ya los dos últimos meses del gobierno anterior ya caímos en mora, y es lo que viene arrastrando el actual gobierno. Hasta 2 meses antes de que se vaya estábamos puntuales en las asignaciones, pero luego ya no. Cuando Lasso deja el poder, ustedes ya no recibían asignaciones, dice. Ya no había. Puntuales. Ya no recibían puntuales. Ya no. 2 meses atrasados desde el gobierno del señor Lasso. O sea, el retraso viene desde Lasso 2 meses y Noboa lo incrementa 1 más, son 3. No, así podría ser. Eso, ajá. Así podría ser porque ya terminamos el mes de enero y venimos nosotros con deudas en noviembre, diciembre y enero. Ya, muy bien. El asunto es que usted dice, ingeniero, que dice que se le llevan el dinero estas instituciones del Estado, porque les deben, a la final así es. Muy bien, y sigue el retraso. La pregunta era que ¿qué han pensado ustedes hacer, cómo resolver estos problemas, más allá de que el gobierno, digamos que el gobierno ya no tiene para pagarles 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿qué van a hacer? El país está quebrado, ya no saben de dónde echarle mano al pueblo ecuatoriano. Quieren a la banca, quieren subir el IVA, y en la asamblea resuelven el problema facilito, solo es cuestión de votos, ya está resuelto el problema, cuando ellos lo tienen resuelto hace rato, su problema, reciben un sueldo que supera los $5,000, entonces... Con $5,000 cualquiera resuelve un problema ajeno, ¿no? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a vender? ¿Cómo va a comprar? ¿Cómo va a pagar los alquileres? ¿Cómo va a pagar a los trabajadores? Hay una serie, una infinidad de compromisos que hay que resolverlos. Entonces, para el asambleísta y sobre todo para los que han vivido de la burocracia, no entienden eso, ¿no? No entienden eso. No, pues el sector privado es el que tiene que trabajar día y noche, de madrugada, para que nos paguen a nosotros y nosotros tener al día los sueldos. Por eso le decía, señor alcalde, ¿qué han pensado hacer? ¿Cómo resolver los problemas? Tiene que haber alguna forma inteligente. Digamos que esto se dilata más y más y más. Entonces, ¿cómo lo van a resolver? Pues yo creo que en la ciudadanía ecuatoriana ya hay un cierto
conformismo de decir que algo tiene que hacer el gobierno y a través de la asamblea. Por eso, en la asamblea debe tratar de alguna manera de aceptar alguna propuesta del gobierno nacional para nosotros poder pagar lo que se debe. Mire, no es posible, y con esto no estoy diciendo que se eleve el gas hasta quién sabe dónde, no. Pero más cuesta una Coca-Cola que un cilindro de gas. Y supongo que para producir ese cilindro de gas, el gobierno invierte más de lo que cobra. Debería por ahí pensarse en algo. Pienso que si nosotros mismos, los ecuatorianos, no buscamos una solución, es decir, aportar un poquito más, como el ejemplo que le puse anteriormente, acá en Espíndola. Si pagaron el año anterior 100, ahora les proponemos que paguemos 400 mil. Algo tenemos que hacer de eso, porque esperar de que venga más deuda, que a lo mejor no la quieren dar este rato, se va a prolongar esto por largo y no, eso no es la solución. Ingeniero, solo permítame esta puntualización. Le dicen a usted, a través de un mensaje, lo que no dice es que Lasso hizo dos recortes a las asignaciones. ¿Qué es eso? Efectivamente, del presupuesto normal que venía, Lasso dejó haciendo dos recortes, uno en el mes de junio y otro en el mes de, ya para irse en el mes de octubre. Eso disminuye inclusive más las asignaciones que normalmente venían hasta esa fecha. Ya, entonces ya había una alerta, ya eso es como un semáforo amarillo. Verán, voy a recortar, dijo Lasso, porque la crisis sería peor si no hago esto. Entonces le dejó allanando el camino también al presidente Noboa. Porque si no, pues viene otro gobierno y dice que el presidente, el nefasto gobierno del presidente Noboa. Entonces solo es cuestión de un relevo inmediato para que vea usted cómo se lo comen vivo a Lasso y lo tratan de exculpar al actual gobierno. Pero el que viene ya no se acordará de Lasso, sino de Noboa. Y así es una cadena de acusaciones en la política. ¿Por qué? Porque nadie resuelve el problema de manera definitiva, señor alcalde. Por eso le pregunto, ¿tiene que haber alguna Sí. forma inteligente de conversar, un día conversar allá en Espíndola, que hay café delicioso, conversar con los trabajadores y empleados? Den ideas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer este país? Ya creo que ha sucumbido a la pobreza. ¿Qué vamos a hacer? Le den ideas ustedes, muchachos. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que tiene que haber una forma de socializar, de filosofar, de resolver el problema, porque a lo mejor es para largo, señor alcalde. Bueno, sí, solo una pequeña puntualización ante su comentario, distinguido doctor Aponte. Mire, cierto es que el señor Lasso puso las alarmas, estamos recortando, no hay dinero, pero con el mayor de los respetos, el señor presidente actual, el ingeniero Noboa, sabía de esta crisis. No es que se llegó al gobierno y ese rato se enteró, no, él ya Ya la ve, sabía anteriormente y ya ve. dijo que tenía el plan para resolverlo. Entonces, esa puntualización también hay que hacerla con todo respeto. Y respecto a lo que usted dice de que qué debemos hacer, mire, nosotros emprendimos ya en. Solo ahí le interrumpo, señor alcalde, para ver qué es lo que van a hacer, qué han emprendido. Permítame superar esta llamada. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Apón. Estoy escuchando lo que dice el alcalde de, no sé de qué fue. De Espíndola, el alcalde de Espíndola, y aprovecho para decirle que su señal está un poquito interrumpida, ojalá pueda mejorar. Lo que te cobran los impuestos para los ciudadanos, ¿qué hace esa plata? Ya, muy bien. Algo le avanzamos ahí. Y eso ya debería explicarle usted. Digamos, en las próximas preguntas iba a venir, ¿cuánto está recaudando? ¿Cuál es el presupuesto general que tiene usted? ¿Y cuánto produce el cantón Espíndola a través de tasas o de tributos, llamémosle? Pero bueno, le interrumpí cuando dijo usted que ya habían emprendido en alguna iniciativa. Bueno, le decía que aparte de, a través de la AMA, hacer algunas propuestas, algunas
algunos reclamos que supongo si no hay respuesta van a ir subiendo de tono. También hemos conversado con nuestros conciudadanos en diversas asambleas cuando elaborábamos precisamente el presupuesto participativo de este año 2024 en todas las parroquias. Conversábamos de que se debe debemos producir más. ¿Producir más acá en Espíndola qué? Precisamente la agricultura. No, acá no hay fábricas, acá no hay industrias, entonces tenemos que producir más. Y ahora, eso ahora ahí es que ahí viene un asunto. Señor prefecto, perdóneme, otra interrupción. Ya probablemente por ahí paremos. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctora Ponte. Magnífica el programa, más que todo la intervención del señor alcalde para hacerle preguntas. Qué bonito que saliera una pregunta, una propuesta, quiero decir, del sur del Papate, con el fin de solucionar y poner el hombro, arrimar el hombro en algo, el país que está destrozado, porque le recuerdo al señor alcalde que quien dejó esto, Isabel, este mes o este año, según tengo entendido, las últimas noticias, hay que pagar 1.800 más o menos millones solo de intereses de la deuda que dejó el señor Correa. Entonces no debe dar la culpa a los anteriores. Yo no saco la cara ni por Lazo, ni por Novoa, ni por nadie que nunca he vivido de la democracia, ni por puestos políticos. Entonces sí le diría que salga una propuesta que todos los alcaldes del Ecuador se pongan un sueldo no tan grande, sino que sea tal vez unos 3 sueldos básicos en esos parroquias que son cantones. No tiene nada que hacer porque no hacen ninguna obra, porque no hay plata. Todo lo poco que les dé el gobierno se van en los sueldos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tengan los mismos empleados, las mismas maquinarias, los mismos choferes, cuando no hacen obra porque no hay plata? Entonces, manden un proyecto al gobierno para que cambie o baje tanto cantón que hay y queden pocos cantones en cada provincia y que los sueldos deben ser como antes, señor, que los concejales deben ganar las dietas y deben ser las mejores personas, lo mismo los alcaldes, que se pongan un sueldo, digo, de 3 o 4 básicos, pero no tanto como ganan unos pasados 3, 4 mil y no hacen nada. Gracias. A usted. Bueno, señor alcalde, vamos a interrumpir ahí las llamadas para que usted pueda avanzar. Estaba en su exposición cuando decía, veas que nosotros no producimos, ahí lo corté. Avance, por favor. Bueno, le decía que acá no tenemos fábricas, industrias para poder procesar nuestra materia prima, sino podemos hacer más materia prima, es decir, sembrar más. Tenemos nosotros acá en la provincia de Loja, como ejemplo, una calidad de café enorme, y Espíndola también la tiene. Entonces podemos, hemos sembrado conjuntamente con el señor prefecto en un vivero municipal 25 mil plantas de café que van a ser entregadas a los agricultores, a asociaciones de cafetaleros, y así vamos a ir entregando más plantas y asistiéndolos, pese a que no es la competencia exclusiva del municipio, la producción, la agricultura, estamos asistiendo de alguna manera a incrementar más. Mire, cuando me ocupo el honor de ser alcalde hace más de 8 años antes, habíamos hecho un estudio en el río Sanambay para tratar de construir allí una pequeña central hidroeléctrica y que produciría, según decían los estudios preliminares de esa época, unos 3 o 4 megavatios. Y podríamos abastecer con eso no solo a la provincia de Loja, sino vender inclusive al Perú, estamos con la frontera del Perú. Es decir, ideas de poder ir generando recursos a través de lo que tenemos, a través de los recursos naturales que tenemos. El recurso hídrico acá en Espíndola, lo decía usted, es abundante y tenemos que de alguna manera sacar provecho. No podemos hacer más en este rato. Y si usted me lo permite, doctora Ponte, un ciudadano que nos hizo una pregunta anteriormente. Acá en Espíndola nosotros antes habíamos construido 17 proyectos de alcantarillado, no solo en cabeceras coloquiales, sino en barrios como Las Limas, como Jibiruche, como Tiopamba, como Cangochara, como El Tambo, etcétera. Es decir, nosotros sí nos preocupamos de hacer obras que vayan mitigando esas necesidades y también que son medidos como un parámetro para medir, valga la redundancia,
la pobreza de cada cantón. Entonces, sí, acá yo sí puedo decir en voz alta, con la frente en alto, decir que sí, en mi periodo se trabajó en saneamiento ambiental, en agua potable y también en demás obras que se necesitan, como el ornato, como el parque que está en la Malusa, etcétera, etcétera. Ya, ahí viene un pequeño problema, señor alcalde. Es que esa ha sido la tónica de todos los alcaldes de toda la historia. Eso ha sido lo más doloroso que he visto. Usted dice, lo puedo decir con orgullo. En cambio, en mi personal opinión, razonamiento, esa ha sido la tragedia de los pueblos. Esa ha sido la tragedia de los pueblos. Usted va a decir, pero qué estupidez, ¿cómo se puede decir? Y yo me entiendo. Imagínese usted, la vida entera se la pasaron todos los alcaldes haciendo alcantarillado, haciendo la vía, asfaltando la calle. Entonces uno se preguntaba, ¿qué hace el otro que viene? ¿Qué hace el otro que viene? El otro que viene dice lo mismo. Y de ahí no pasaron nunca. Jamás en su vida sembraron. Sembraron producción, sembraron riqueza. ¿Por qué? Porque el Estado nos manda la plata para hacer alcantarillado, para hacer asfaltado. Y uno no sabe. Y no tienen una sola parroquia asfaltada. Casi ninguno de los 14, no, que el gobierno provincial nos dé asfaltando. Nosotros no tenemos recursos. ¿Por qué? Porque se lo gastaban solo en alcantarillado, solo en obras de infraestructura del pueblo y se acabó. Entonces no hubo riqueza. Entonces, la pregunta más dolorosa que es que ojalá la juventud, pero así los estudiantes de colegios, de universidades, estuvieran escuchando y vieran cómo se construyó este país, este estado. A punta de demagogia, a punta de populismo, a todos los pueblos pequeños, chiquitos, caseríos, parroquias chiquitas, las convertían en cantones. No importa si tienen sustento, si son solventes, no importa si tienen capacidad. Todos los alcaldes, al igual que el ingeniero García, dice, nosotros pues no tenemos fábrica. No. Entonces, ¿cómo se hicieron cantones? ¿Cómo pensaba que iban a poder sostener al cuerpo orgánico, que es la ciudad, que es el cantón? Ese era el punto. Si no, no, pues venía un diputado de Loja que ya sabemos, a esta parroquia hay que hacerla cantón y la cantonizaba. Entonces ese pueblo pequeñito, con algunos votitos, votaban por él, porque este sí es representante del pueblo. Es así como nos fueron empobreciendo sistemáticamente. Buenos días, 725-400, lo escuchamos. Adelante. Muy buenos días. Quisiera hacerle una pregunta al señor alcalde de Espíndola. Creo que es el tercer o cuarto periodo que es alcalde. ¿Qué ha pasado que no se ve obra o desde que él ha sido varias veces alcalde, la vía Amalusa, Jimbura sigue olvidada, el barrio Sanambayo olvidado en el tema también de agua potable? Siguen con agua potable entubado, siguen con el agua que baja a través de la carretera, la gente utiliza el agua para bañarse, para tomar. Entonces, se nota que ha hecho obra en estos años que ha sido alcalde, ¿no? Muy buenos días. Bueno, ahí tiene el señor alcalde usted para que responda. Lo anterior no es su responsabilidad, obviamente. Tengo que deslindarlo porque era el modus operandi de la geopolítica ecuatoriana. Así funcionaba, ¿no? Pero respóndale al ciudadano si desea, señor alcalde. Claro que sí, claro que sí. Mire, en cuanto a vialidad, así como se conoce las asignaciones que se tiene, es imposible que se haga un asfaltado de la vía a Jimbura, pero créamelo que la vía que tenemos de Río Pindo a Malusa y que pudimos luchar hasta conseguir el ingreso al Ingenio, el ingreso a la parroquia 27 de abril, el ingreso al Tingo, a Tiopamba, a Santa Teresita, modestia aparte, fue una lucha inclaudicable mía como alcalde de esa época. Logramos en toda reunión, a todo nivel, en el gobierno del señor Correa, que estuvo en esa época, conseguir de que se asfalte porque éramos el único cantón en aquella época que no teníamos un ingreso, un acceso hasta la cabecera cantonal sin asfalto. Y hoy que he retornado nuevamente acá, porque el pueblo me eligió, hemos hecho las gestiones ante la prefectura. De hecho, ya el señor prefecto había tomado la iniciativa de hacer primero los estudios para el asfaltado a la parroquia Jimbura. Y cuando me enteré de aquello, yo conversé con el señor prefecto y le pedí, le solicité de que de una vez completemos esos estudios
hasta el puente internacional del río Espíndola, que es el límite con Perú, y hasta el sitio llamado El Refugio, que prácticamente es el límite entre Loja y Zamora Chinchipe, por acá, por el suroriente. El señor prefecto acogió ese pedido y se están haciendo los estudios, y esperemos que en lo que falta los siguientes años de este periodo, se pueda concluir esa obra que es tan necesaria. Y respecto del agua de Sanambay, también estamos haciendo ya los estudios, porque coincido con el conciudadano que llamó, de que ese sector se lo excluyó de un proyecto que se construyó anteriormente para la parroquia Jimbura, y solo a Sanambay se lo excluyó de ese proyecto. Entonces estamos haciendo los estudios y creo que vamos a hacer las gestiones, como es mi característica, para que se haga también el sistema de agua en el barrio de Sanambay. Ya, ingeniero, permítame un par de mensajes, si es tan amable. Su municipio cuenta ya con una ordenanza de remisión de intereses por las deudas hasta el año 2023, según la ley de eficiencia económica, que dispone la creación de esa ordenanza, ya que el beneficio es hasta el 18 de mayo. Efectivamente, son 5 meses, 150 días que dura la ley para remisión, y nosotros ya pasamos el primer debate, y el día de hoy, en una sesión que va a haber el Consejo, pasamos el segundo debate de la ordenanza para remisión, para poder reglamentar esta ley y la remisión de interés y multas a las deudas que los conciudadanos tengan con nuestro municipio. Ya, muy bien. Otro mensaje dice, todito el dinero de los municipios se va solamente en trabajadores, y mira, dice, un alcalde que tiene alguna y se genera agua, no tienen la idea de vender agua, solo piensan que podemos vender papas, y yo que nada más, pero servicios ambientales no es terrible, están en la situación, teniendo una provincia tan maravillosa, una en la parte de natural, dice Leonidas Tello, que siempre está preocupado del tema. Lo que tiene que saber Leonidas es que este rato nosotros estamos obligados a vender el combustible con subsidio a los países de Colombia y Perú. Así es la orden. Nadie dice que venderles agua pura, limpia. Más bien nos están, y cada vez se vienen más procesos judiciales internacionales, porque les estamos enviando agua envenenada a los peruanos, lo cual es absolutamente cierto eso. Bueno, el primer debate, y dicen, hay algunos cantones que ya está en vigencia y publicada en el registro oficial, y han aumentado considerablemente la recaudación del mes de enero. Entonces, ahí hay algún retraso seguramente por alguna razón. ¿Cuál es la población que hay en Espíndola, señor alcalde? Total. Bueno, de acuerdo al último censo, tenemos 17.000 habitantes en todo el cantón, en la cabecera cantonal. Sí, señor alcalde, ¿recuerda usted, es un hombre ilustrado, recuerda usted, si usted recuerda con precisión mejor, uno de los requisitos imprescindibles para hacerse cantón era que por lo menos supere los 50.000 habitantes? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Así era antes o no? Bueno, cuando se creó el cantón Espíndola, yo era un niño de... Sí, sí, por eso le digo, pero pues es un hombre ilustrado, sabe la historia del país. El problema es que el requisito era del país. Efectivamente así era, pero también había una excepción de que cuando estemos en el límite fronterizo, podría, de acuerdo a otros requisitos, obviarse esa cantidad. Sí, sí, la Amazonía también tenía excepciones. 10.000 habitantes, por ejemplo, en la Amazonía, y los amazónicos se han enriquecido con el cuento de la Amazonía hasta más no poder, lo cual constituye ya un discrimen. Solo los amazónicos pueden trabajar allá. Eso son, en este país de locos, es demencial, se han creado discrímenes por crear privilegios, y hay exclusiones, obviamente, como estas. Cantones que tenían 2.000 habitantes, parroquias tenían 2.000 habitantes, hagámosle nomás porque mi voto vale oro, decía el diputado, iba a Quito, negociaba ya el voto, lo convertía en cantón y se acabó. Tal cual son las parroquias, incluso últimamente crearon parroquias también,
donde no tienen ni presupuesto, no tienen la población, no tienen nada, no cumplen con ningún requisito, pero ahí las tiene usted, entes burocráticos. Entonces, todas estas cosas las estamos hablando, señor alcalde, por el amor que le tenemos a este país y a esta paz, y ya dejarnos de ese nacionalismo, ¿no? Tiene que haber alguna forma de reducir, de unificar. Están unificando instituciones, fusionándolas. Tiene que llegar algún momento que alguien va a decir, tenemos que volver a fusionar cantones. Tenemos que volver a fusionar cantones porque esto ya no va más. Entonces, en un cantón, tres poblaciones, un solo cantón, entonces hay un solo alcalde. Entonces hay un solo director de obras públicas. Entonces vamos disminuyendo, vamos ahorrando. Porque la cosa se viene bien difícil, señor alcalde. Yo creo que usted ni siquiera la sospechaba lo que se iba a venir en el país. Sí, es verdad. Lo que usted manifiesta con esa fusión, créame, lo que se reduce a lo mejor burocracia, personal, técnicos, pero no otra cosa. Las necesidades de los pueblos no van a disminuir. ¿Y cómo entonces vamos a ir solucionando? La población crece, entonces debe crecer la economía. Por eso, de acuerdo a las herramientas que nosotros tenemos acá, ¿qué miramos? La producción, que antes no se lo hizo, dice algún conciudadano. Cierto, pero ahora sí lo estamos haciendo. Y con el producto que este momento en Loja es élite, que es el café. Hemos empezado nosotros ya también a mirar esa situación. Y si algún momento deciden, como en El Salvador, de unificar cantones, está de acuerdo, pero ahí no van a resolver a disminuir el problema. Las necesidades, sí, sí. Sino va a... Sí, sí. Señor alcalde, última pregunta. Lo que usted dice, última pregunta técnica. La burocracia. Última pregunta técnica, ingeniero, si es tan gentil usted. ¿Cuál es el presupuesto general de su cantón y cuánto se lleva el gasto corriente? El presupuesto de la municipalidad aproximadamente está en 4,5 millones. Y se van alrededor del 26% en gasto corriente. No, pues sería el municipio más austero del país que no tiene gasto corriente en exceso. El de Pindal llega a los 90%. Ustedes no llegan ni al 30% que... No, 26, 27%. La ley dice que está... 30% había, y en eso sí cuidamos un poco ya, cumplir con ese parámetro. Habría que premiar a este municipio. En 26% se va poquísimo dinero en gasto corriente, es decir, el resto queda para obra pública. Sí, esa es la idea, por eso estamos emprendiendo en hacer algunas cuestiones, más en la ruralidad, que es lo que nos da la vida. Claro, le sobran como 3 millones de dólares, le sobra como 3 anuales. Millones anuales para sería hacerlo. Sería bueno que viniera al inicio del año todo, pero como viene mes a mes, entonces toca esperar como un poquito para ir juntando, como dicen nuestros amigos, para ir reuniendo y poder emprender en las obras. Esa es la otra de las dificultades que tenemos, que como viene anualmente, y hoy está no viniendo ni anualmente, ni mensualmente, perdón, no podemos solucionar nada este momento. Nosotros tenemos que hacer los propios esfuerzos, buscar en empresa privada, en ONGs, la posibilidad de construir, como decía antes, esa central hidroeléctrica en el río Sanambay. Ahí tenemos un cañón, se facilita, solo hay que hacer la represa prácticamente e instalarlo. Además, no tenemos, se facilitaría y podríamos tener ingresos de darles a la producción exactamente de nuestro cantón. Ingeniero, quiero agradecerle infinitamente y reconocer una vez más, fíjese eso del gasto corriente, que ustedes no llegan ni al 30%, debería ser un hecho también extraordinariamente positivo, que hay que reconocer, hacer trascender el manejo tan austero, tan responsable que ustedes realizan ahí en sus municipios, pero reconocer fundamentalmente que debe ser uno de los cantones más hermosos y más ricos en recurso hídrico, es decir, en agua lo tienen, pero que se desperdicia agua que no has de beber, déjala correr, dicen, ahí se va esa agua.
pero es maravilloso, es fecundo ese cantón. Yo creo que hace falta, ingeniero, un poco de atractivos para que el migrante espindolense regrese a la tierra a hacer alguna pequeña inversión y prolifere la riqueza como ocurre en otros cantones. Vea usted en los cantones de Puyango, de Pindal, por ejemplo, es maravilloso ver eso, ¿no? Ver cómo la gente invierte, la gente se queda ahí. Claro, usted va a decir, pero es que ellos geográficamente y estratégicamente están bien ubicados, ¿no? Nosotros tenemos dificultades, pero sáquele provecho a la frontera con el Perú también, con la provincia de Zamora, Chinchipe, con las maravillas de la naturaleza, como las lagunas de Jimbura. Nadie se va pues por Zamora a Laguna, irremediablemente tiene que pasar por Espíndola, bueno, también por acá por Loja, dar la vuelta por San Andrés, y hago alarde como que si yo conociera, que yo conozco hasta San Andrés, le comento, por Espíndola, Jimbura, San Andrés, hasta ahí, estos holgazanes, dije, no, hay que regresar, se dijeron estos morlacos, y me hicieron regresar, y no llegué a Zumba, pero son para paraísos de la tierra, y es un paisaje maravilloso, precioso, cascadas a lo largo de la carretera, es una cosa que da orgullo vivir en este país, ser de este país, pero luego uno no entiende, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué no hemos aprendido a aprovechar a la naturaleza, a usufructuar de la naturaleza? Ese es el valor agregado que falta, ingeniero, se lo encargamos sin ahí. Sin duda, coincido con usted que falta eso, y ojalá podamos unirnos instituciones y poder emprender de a poco en estas circunstancias. Este rato es muy imperiosa la producción y de lo que tengamos. Utilizar los recursos hídricos que tengamos es lo imperioso para ir dependiendo menos del gobierno central. Un abrazo grande, ingeniero. Nos hablamos algún otro día.